Ahí estamos. Ahí creo que estamos ya mejor. Ahí creo que estamos ya con, con audio, creo yo. No sé si ya nos me pueden pasa. ayudar. Espérame. Un segundito. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. hola. espérame. Ah, esperate, si hay ahí. Yeah. ahí fue dice ya Isaías Armas eh, nos dice que ahí fue sí estamos sí. al parecer sí ahí estamos mejor ya ay cositas que cositas que misteriosas de ahí creo que ya va a ver si hago una Ouija, alguna <laughs> cosa aquí en el en la en la casa porque al parecer hay oscuras intenciones para no dejarnos transmitir. Acuérdate, un libro que decía que hay un fantasma que recorre el mundo. Ah, sí dicen, pues. Ojalá no sea, bueno, mejor no digo, el fantasma que me estoy imaginando. Bueno, decíamos muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta que se conectan y a los que se conectan también vía, eh, a los que van a escuchar el audio en www.hojaderuta.org. Nos interesa mucho que ustedes eh, vayan a esa plataforma, ya que próximamente también tendremos noticias en vivo eh, y estaremos eh, transmitiendo también a cada, a cada momento las noticias con un programa desde enero que se llamará El Cuarto de Hora de Hoja de Ruta. No porque, no porque nos agarre la locura, sino porque tenemos que dar cada 15 minutos las noticias que están pasando en el día. Eh, queremos dar la bienvenida a Pablo Dávalos, hablábamos de que nos preocupa mucho el tema económico para, eh, para el próximo año, ya una vez que una vez que hemos visto que la Asamblea ha devuelto la proforma presupuestaria y no tiene la capacidad para negar esta proforma entonces nos nos preocupa. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy buenas tardes nuevamente, Pablo, y así con audio. <laughs> eh, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todas las personas que este momento comparten con nosotros. Te decía hace un momento que si Micael está viéndonos, un saludo para ella que está en Francia. Y bueno, eh, sí, es preocupante porque, en primer lugar, es una proforma cuyos supuestos no están, si se quiere, eh, muy eh, atinados, coherentes y relacionados con lo que está pasando en, con el Ecuador. Te pongo un ejemplo. Shh. <laughs> este año, este año está previsto una recesión económica de menos 0,5%. Sí. Es decir, este año la economía cae, este año. Como la economía cae este año, eh, se calcula una recaudación fiscal de alrededor de unos 15.3 mil millones de dólares. O sea, 15.300 millones de dólares para este año es lo que está previsto. Sí. Y de hecho se está cumpliendo y probablemente se llegue un poco más. El próximo año, tanto el Fondo Monetario, cuanto el gobierno plantean un crecimiento del la economía de alrededor del 0,6%. O sea, es eh, mínimo, pero es crecimiento, no es como el año de hoy que es recesión, es negativo. Bien, eh, como hay crecimiento, entonces cabría esperar que el indicador o el número que da cuenta de la recaudación tributaria al menos sea igual a la recaudación de tributaria de este año que fue de recesión, pues. Si este año, en plena recesión, el Estado pudo recaudar 15.300 millones, lo menos que uno espera es que el próximo año, que la economía va a crecer un poco más, y había cuenta que se aprobaron nuevas leyes que implican además ingresos para el Estado. Recuerda que el próximo año se van a pagar eh, impuestos cuando se utilicen plataformas eh, tecnológicas y demás. Entonces, uno cabría esperar que el próximo año la recaudación fiscal sea al menos igual a este año. Al menos igual este año. Si este año fue 15.300, el próximo año tiene que ser al menos 15.000, digo yo, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que en los cálculos que presenta la proforma, el eh, gobierno y ministro de Finanzas presenta la recaudación del próximo año de 4.300, cuatro, 14, perdón, 14.300. O sea, menos, decir, que mil menos, menos que este que... año. Mil millones menos que este año. Y esos mil millones, ¿cómo los vas a sustentar? Entonces tú dices, a ver, a ver, si la economía va a crecer el próximo año, ¿por qué entonces la recaudación fiscal no va a crecer al mismo ritmo que la economía? ¿Por qué la recaudación fiscal baja de mil 15 15.200 a 14.300? 14.330 es lo que espera recaudar. Entonces ahí tú tienes eh, o un error de cálculo o mala fe. O, en todo caso, el ministro no quiere cobrar impuestos a sus amigos empresarios. Me imagino que por eso no está. Poniendo. Esa sería la mala fe. Claro, ¿no? Claro. Porque si eh, se cobran los impuestos, eh, lo mínimo que cabría recuperar, lo mínimo que cabría recuperar es lo mismo que estamos recuperando ahora. Es decir, al menos quince mil millones. Si tú pones el dato, el dato real, es decir, de unos quince mil trescientos, quince mil cuatrocientos millones, el déficit fiscal se te achica de alrededor de 3.300 pasaría a 2.000 millones. 2.000 millones es menos del 2% del PIB, es el 1,8% del PIB, pero ya con un déficit fiscal de eh, el 2% del PIB ya no es necesaria la intervención del Fondo Monetario Internacional. Tú puedes decirle al Fondo Monetario. Muchas gracias. Hasta, hasta aquí, llegamos. aquí llegamos. Chao. Entonces, para justificar la presencia del Fondo Monetario Internacional te ponen ese déficit de 3 mil millones, pero no solo eso, sino que además te ponen una monetización, ojo con esa palabra, monetización de 2 mil millones de dólares. La monetización que te ponen en los ingresos en forma corresponde a la venta de empresas públicas. Pero si tú pones los datos tal cual son, entonces tú tendrías que monetizar 800, 900 millones nada más y o sea con 200 millones no monetizas es decir no vas a vender CNT no vas a vender Petrocuador por tener 800 900 millones de dólares no simplemente haces una reingeniería y con eso tienes cubiertos los recursos para el presente año en consecuencia tú puedes apreciar lo siguiente tú puedes apreciar que el gobierno manipula las cifras infla el déficit, reduce la capacidad tributaria de una forma absolutamente, creo yo, irresponsable con el país, solo con el propósito de dar paso a la monetización. Es decir, como hay un déficit de más de tres mil millones y hay que recuperar de algún lado esos tres mil millones y dos mil teóricamente te da va a dar la privatización, en consecuencia tú pones ese déficit de tres mil. Pero el momento en que tú haces las cifras bien los cálculos de forma correcta, entonces nos podemos dar cuenta que, en definitiva, el déficit no es de 3.000, es menos, de apenas 2.000. Con apenas 2.000 millones, con una simple reingeniería, borras el déficit y no necesitas monetizar. O sea, ahí está la solución, pues. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué el ministro insiste en querer seguir endeudándose? Eh, insiste porque. Para el ministro lo más importante es abrir un espacio para la privatización. Está de por medio de la privatización de las hidroeléctricas, está de por medio de la privatización de la banca pública de desarrollo, en especial el Banco del Pacífico, la privatización de CNT. Eh, y además se necesita eh, crear un contexto de crisis, de desesperación, si tú quieres, para bajar el precio de estas empresas, ¿no? Bajar el precio de tal manera que una vez que bajas el precio, empresas que valen miles de millones de dólares, las puedes vender a una cantidad realmente muy, muy menor a lo que realmente cuestan, lo que realmente significan. Ah, pero ¿por qué hacer ese negocio? Porque, ¿son para, negocios? Pero para venderle al, pero para venderle a, quién? a los panas, a los son amigos. Acuerda claro. que el ministro de finanzas fue presidente de la cámara empresarial. Son los empresarios los que están manejando la economía de este país. Son los empresarios los que están destruyendo la economía de este país. Ellos crearon la crisis. La crisis que el país vivió en el 2018-2019 con la cantidad de desempleados o empleados, etc., es una creación intencional de los empresarios que están manejando la economía de este país. No había ningún, ningún pretexto, argumento, legitimidad para crear esa crisis. Había, todo estaba bien. El precio del petróleo había empezado a recuperarse, las exportaciones habían empezado a recuperar, el sector financiero estaba recuperándose. Es decir, había todo, absolutamente todo para empezar a enrumbar el crecimiento del país. Pero los empresarios, desde el, desde el Ministerio de Economía y a través de la utilización de la política pública, empezaron a desarmar la inversión pública, a generar despidos que no tienen además ningún fundamento legal. No tienen ningún sustento. ¿no? Ningún también. sustento ¿no? y, el, y el problema es que ahí es cuando, por ejemplo, un, una persona, un ciudadano común y corriente... ¿Cómo quieren reactivar la economía si te están poniendo a la gente en el desempleo? ¿Cómo pagas eh, los servicios? ¿Cómo pagas el IES? ¿Cómo, cómo pagas tus Todos deudas? Todos los días, todas las semanas están desvinculando a personas del sector público sin que exista ninguna justificación. Y aquí creo que es necesario eh, hacer algunas precisiones y decirle a las personas que nos están escuchando que no hay ninguna Absolutamente ninguna relación entre el pago de nómina, el pago de sueldos y salarios con el déficit fiscal. No hay ninguna relación. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. No permite hacer esa relación. ¿Qué dice la ley? Que dice la Constitución. La Constitución en el artículo 286 dice que el gasto permanente o el gasto corriente se financia con ingreso permanente. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, de ingreso permanente 19.000, tu gasto permanente es de 19.000. Uh -huh. No no tienes por qué acudir a financiar con deuda el gasto corriente porque es prohibido por la Constitución. Está estrictamente prohibido financiar gasto corriente con emisión de deuda. Estrictamente lo, prohibido. y lo que estamos esperando para el día de mañana porque se supone que estamos esperando el desembolso del FMI para pagar los décimos terceros. Eso es prohibido por la ley. El momento en, en que el gobierno utilice los recursos del fondo para pagar puede ser causal de peculado, porque tú, o sea, el ministro en este caso, solamente se puede pagar eh, el gasto corriente con el ingreso corriente. No puedes utilizar partidas de crédito externo para pagar el gasto corriente, es prohibido por la ley. Es susceptible de ser calificado como peculado eso, ¿no? Aunque ingresen a la cuenta única del Tesoro esos recursos, el momento que pagas tienes que decir de esta partida de ingreso permanente, pagué esta partida de gasto permanente. Entonces, eh, el hecho de decir que con los recursos del Fondo Monetario se van a pagar sueldos y salarios es, eh, es ilegal. Es antijurídico. O sea, el ministro puede ir a la cárcel por eso. Es, no, pero, es peculado. Teniendo, pero teniendo un contralor que sea contralor algún día vamos a tener un o sea, algún día tendríamos un contralor. Nos hacen una pregunta, nos dicen, ¿por qué el gobierno ahora pa quiere pagar indemnizaciones o compra de renuncias del sector público pagados a través de proyectos de inversión? Efectivamente hay una partida en el gasto de inversión que se llama eh, gastos en personal de inversión. ¿No? En el cual, eh, eso viene desde el gobierno anterior, en el cual se le compra la renuncia a las personas para disminuir el. Um gasto en nómina si tú quieres no uh -huh. eso ya está esto viene desde hace varios varios años no uh -huh. se registra como gastos en personal para inversión dentro de lo que es el gasto de inversión si tú quieres no ya yeah. se registra pero es una partida mínima no es una partida significativa eh, el ingreso no permanente que es el ingreso que recibe el estado producto de las transferencias que en cnt o que hace petroecuador financia el denominado gasto no permanente y el gasto no permanente tiene dos grandes ejes el uno es el plan anual de inversiones y el otro es el pago del servicio de la deuda. Entonces, los recursos del Fondo Monetario pueden ir al pago del servicio de la deuda, pero no pueden ir bajo ninguna circunstancia a pagar gasto corriente. Tampoco pueden ir los recursos del Fondo Monetario a pagar inversión, porque sí. en cambio el estatuto del fondo le prohíbe hacer eso. Ahora, pero en, en este caso, si hacen una, un despido y les dicen a los empleados, esperemos, ya, ya viene... Ya viene el, la platita del FMI y de ahí les vamos a pagar las indemnizaciones. En el caso de eh, despidos, hay una partida en, efectivamente en la cuenta de inversiones uh -huh. para eso. O sea, o sea no, no se le puede como llamar como right. gasto corriente. Sí, pero, eh, pero tú puedes decir voy a invertir y mi inversión es reducir la nómina porque existe esa partida dentro de lo que significa el gasto uh -huh. no permanente. Yeah. Como una partida presupuestaria para gastos en inversión personal, existe eso. Pero lo que no existe, lo que es prohibido por la ley, es que se utilicen esos recursos del Fondo Monetario para pagar sueldos y salarios. Décimos, compensaciones, seguridad social, eso no, no puede ser. Entonces, el recurso que entrega el Fondo Monetario o se destina para, básicamente para comprar deuda o para fortalecer la balanza de pagos. El, los recursos del Fondo Monetario no pueden utilizarse para el Plan Anual de Inversiones. Está prohibido. ¿Quién lo prohíbe? El artículo cuarto del convenio constitutivo del Fondo Monetario que dice que solo se podrán utilizar recursos para balanza de pagos, para sostener la balanza de pagos de un país. Si se utilizan esos recursos, es una malversación, es una mala utilización de esos recursos, ¿no? Y, y ahí las autoridades. Eh, Algún rato tendrán que, cuando tengamos autoridades, sobre todo de control y de control constitucional, tendrán que algún momento eh, tratar de ver si se cumplió con la ley, si esos recursos fueron para inversión, etcétera, ¿no? El, el problema es que ni siquiera sabemos qué es lo que se firmó, pues. O sea, porque el ministro no nos ha hecho saber hasta ahora, ni el gobierno nos ha hecho saber qué mismo firmaron. Porque solamente estamos viendo que quieren sacar plata de donde sea, pero... ¿Qué, ¿Qué mismo es lo que vamos a pagar y para qué se va a utilizar esa plata? Y además hay eh, un indicador preocupante y es un crecimiento de cerca de 14 puntos del Producto Interno Bruto uh -huh. de deuda externa entre el año 2017 y 2019. Es decir, en estos últimos años que coinciden con el, in el inicio del gobierno de Lenín Moreno, hemos tenido un sobreendeudamiento que no había antes. Se sobreendeudamiento corresponde a los últimos tres años, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno pisó a fondo el acelerador de la deuda y tenemos un ritmo de endeudamiento realmente impresionante. Entonces, cuando hablan del excesivo endeudamiento, yo coincido en señalar que efectivamente hay un excesivo endeudamiento, pero que le corresponde al gobierno de Lenín Moreno. Y ojo que yo he sido crítico al gobierno anterior, ¿ah? ¿eh? Claro, Muy es que eso hemos comentado anterior. con algunos analistas que vienen acá a nuestra, a nuestra radio. Y siempre hemos preguntado, ¿no? ellos dicen sí, hubo deuda, o sea, teníamos deuda, pero así como la pintaron tampoco. Sí, eh, el dato nos indica que el régimen anterior entregó una deuda del 25% del producto interno bruto. Hoy estamos cerca del 40%, estamos en 39%. Es más, que se quitaron hasta los límites, ¿no? Eh, se volvieron a poner. Ya se volvieron eh, sí, a poner. Sí, en la ley de la ley de fomento productivo. Ya se volvieron bueno, a. Ahí se cambió el artículo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que establece la regla fiscal del endeudamiento. O sea, pero ya no. cuando estamos endeudados. Sí, <laughs> pero lo que pasa es que pusieron el techo, pero el techo opera a partir de 2021. Ah, qué lindo, qué bonito. Es una maravilla este Entonces gobierno. Hasta que, claro, hasta que llegue el 2021 puedes endeudarte lo que quieras. Claro, sea. y ahí vuelta a, tu, a tomar y la. Y cuando la... llegue el nuevo gobierno, toma y cumple con y el. Es tu el... problema, el... ¿no? Ah, te entrego con 80%, pero tú ves cómo reduces al 40%. Ah, qué alajas. Claro, que alhajas. claro esa es una Ahora, por, eso. El, ¿por qué el ministro de Finanzas eh, tiene que estar en Estados Unidos rogando que. Afloje la plata del FMI. Eh, el, el Ecuador no necesita el Fondo Monetario Internacional. Eso hay que decirlo. La ciudadanía, el país, la economía no necesitan. ¿Quiénes necesitan al Fondo Monetario? Los empresarios. Ellos necesitan el Fondo Monetario. Eh, ni siquiera el gobierno necesita el Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario te da gotero los recursos, ¿no? Cada uh -huh. cuatro meses te revisa lo que has cumplido y si no cumples, no te da nomás. Entonces te dice ahora, cumpliste 250, no cumpliste, no te doy. Entonces es eh, básicamente ese grupo empresarial el que necesita el Fondo Monetario Internacional, la economía, el país, etcétera, no necesitan. Fíjate tú que antes de firmar con el Fondo Monetario nuestro riesgo país estaba en 400 puntos. Uh -huh. Después de firmar con el Fondo Monetario estamos en más de mil puntos de riesgo de país. Es decir, la tasa de interés por emitir un bono es enorme. O sea, es mal negocio firmar con el Fondo Monetario Internacional. Además, el Fondo Monetario te somete a políticas de austeridad que siempre te generan generan problemas políticos siempre eso es demostrado eso es un axioma más o menos no entonces si quieres problemas políticos en tu sociedad firma con el Fondo Monetario a Macri le pasó la factura el Fondo Monetario destruyó la sociedad de argentina el Fondo Monetario no eh, los indicadores del Fondo Monetario le dejaron esa sociedad con índices de pobreza que no tenían antes y finalmente Macri es el primer presidente en toda la historia que no pudo reelegirse el claro, primer presidente, el primer ¿no? presidente eh, y eso va a pasar aquí entonces, ¿por qué los empresarios necesitan al Fondo Monetario Internacional? Porque los empresarios necesitan espacio político. Es decir, los empresarios tienen un proyecto político y no pueden imponer ese proyecto político porque no tiene margen de maniobra, el gobierno no tiene margen de maniobra. El Fondo Monetario les presta el espacio político. ¿Qué quieren los empresarios? Los empresarios quieren reducir salarios. Quieren pagar menos a sus trabajadores. Siempre ha querido eso, ¿no? Para ellos lo fundamental es expandir su tasa de ganancia utilizando como palanca el salario de los trabajadores. Mientras menos les paguen, más ganan los empresarios, ¿no? Todavía en ese sentido los empresarios están en el siglo XIX, si tú quieres, ¿no? Donde la plusvalía se construía sobre el salario del trabajador. Entonces viene el Fondo Monetario y les dice flexibilización laboral. Uh -huh. Ellos se apalancan en la flexibilización y le dicen al país, miren, tenemos que flexibilizar el trabajo, no porque nosotros quedamos, sino porque es una imposición del Fondo Monetario y además hay que ser competitivos. Y segundo, el Fondo Monetario les dice privatización. Ahí es cuando nuestros empresarios se frotan las manos, Guillermo Lazo se frota las manos y dice, tengo la posibilidad de acceder al Banco del Pacífico. Si me compro el Banco del Pacífico, estoy al mismo nivel que Fidelegas. Sí, pero él Bien. dice que no le interesa, dice. Pues. O sea, a él no, pero al hijo parece que sí. sí. Fíjate, el, el, claro, las declaraciones de son políticas, pero el Banco de Guayaquil, el grupo Banco de Guayaquil está empeñado, eh, va a entrar en el proceso de privatización del Banco del Pacífico. O sea, eso es una, una verdad casi evidente, ¿no? Por eso es el acercamiento que hace el Lazo con respecto al gobierno de Moreno, pues por eso le protege, por eso le cuida, por eso por vota eso, todo el tiempo. Por eso en la asamblea Moreno, votan, ¿no? Claro. Sin embargo, ahí hay un voto salvado, ¿no? Que es el que no accedió a la, a la proforma el día no, de ayer, ¿no? Claro. O, y... o, o, o le ves como una estrategia también. <laughs> Son estrategias porque los asambleístas saben que si ellos necesitan espacio político, este gobierno les puede quemar políticamente, ¿sabes? sobre todo a los asambleístas de, de Pichincha, ¿no? Uh -huh. La cercanía con este gobierno eh, va a significar el pago de una factura muy alta, pues. Entonces, si tienes pretensiones políticas al mediano y largo plazo, lo primero que tienes que hacer es distanciarte con este gobierno. En el caso de Lazo, o sea, por último, si Lazo no gana las elecciones, gana el Banco del Pacífico, pues. Y el Banco del Pacífico es una cartera de 13 mil millones de dólares, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, para el caso de Lazo, o sea, si gana las elecciones, bien, no. pero si no gana y gana el Banco del Pacífico, mucho mejor, pues. Claro, buen claro, negocio. Se convierte en el segundo banco más importante del país, ¿no? De, detrás de, de Lazo y uno de los bancos más importantes de la costa ecuatoriana. Y captura la posibilidad de manejar toda la liquidez del gobierno, porque toda la liquidez del gobierno converge hacia el Banco del, Pacífico, banco del Pacífico, ¿no? Y, y puede apalancarse a partir le, de ahí. Y le, y le terminaría. Haciendo a un lado al mayor competidor que en este caso es Fidelegas. Fidelegas ¿no? sí, Por eso es la bronca en redes sociales. Exactamente. Ah, entonces ahí está, pues, está clarito. Entonces, si tú ves eso, si tú ves otros grupos económicos que están alrededor del gobierno y que quieren participar en la privatización de campos petroleros, en la privatización de refinerías, en la privatización de eh, la infraestructura pública, de las eh, hidroeléctricas, etcétera, o sea, ya tienes más o menos el panorama completo, ¿no? Y tú sabes por qué esos medios de comunicación que además pertenecen a esos medios de una u otra forma, medios de comunicación, empresas, grupos económicos, bancos, etc. Entonces puede ver la estrategia mediática, puedes ver cómo se justifica, se avala y cómo se protege al gobierno de Lenín Moreno, porque son negocios y la burguesía es lo que sí sabe hacer es negocios, sabe hacer bastante, bastante bien. Y protegen bien, ¿no? a quienes les ayudan. Efectivamente, hasta y cuándo para es? ellos el acuerdo con Lenny Moreno es un negocio. O sea, es un negocio porque Lenin Moreno en este momento les permite a esos grupos empresariales el acceso al control de toda esta infraestructura, etcétera, ¿no? Claro. Si viene una supuesta alza de sueldo, lo que proponen los empresarios es un dólar. Cero, cero. Ya ah, dijeron, bueno, ya dijeron cero. Cero dijeron. Ya, entonces, que se quede. Y eso guardará los centavitos que ya no nos va a servir creo, ese, ese sueldito. Entonces, eh, pero no les escuchaba a los, aquí está los el sueldito, eh, les oía a los dirigentes de los trabajadores que ellos están solicitando 25%. ¿Crees tú que haya un, un equilibrio, llegarán a la media o a una conversación, algo? Porque si ya dicen cero, chuta, y con el gobierno... A su sí, lado de cero. Sí, lo que dijeron los empresarios es que no amerita, dada la grave situación económica del país, incrementar los salarios. Entonces, fíjate cómo se apalancan en la noción de crisis económica para eh, tratar de, eh, si tú quieres, controlar eh, las pretensiones de los trabajadores de incrementos salariales. Entonces los trabajadores se van al otro lado. Ya, si no me quieres dar esto, entonces dame el 25% que me permite llegar al costo de la canasta. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que el gobierno se va a aliar con los, uh, los empresarios, seguramente, no y la, la sal será mínima. Pero los trabajadores tienen un aliado también que es potente, que son los indígenas y eh, pueden eh, llamar a, o convocar a movilizaciones, etcétera, no. Y empezaríamos el año 2000 con movilización social, pues. ¿Pero será que se reactiva la movilización social luego de todo lo que ha hecho el gobierno como para meter miedo, para eh, tratar de desmovi desmovilizar a la gente? Ya están acusados algunos dirigentes indígenas, mucha de la prensa está atacándoles y también estamos viendo que la gente como que no quiere salir a las calles porque tiene ese temor de que tenemos a un a un soldadito ahí que, le, que quiere guerra y como no encuentra en, afuera quiere darse contra los propios. <laughs> eh, no depende mucho de la voluntad individual, eh, depende de los procesos históricos sociales. En el supuesto de esta eh, convergencia entre los trabajadores, los indígenas y otros sectores sociales, si en ese proceso de convergencia tú sumas, por ejemplo, el extractivismo, ¿no? Tú sumas eh, la flexibilidad, la lucha contra la flexibilización, etcétera, tienes una agenda de movilización. Y esa agenda de movilización puede empezar a cuajarse, pueden crearse condiciones a partir de las siguientes semanas. Una vez que se generan esas condiciones, todo depende de la dinámica histórica. Recuerda que el gobierno jamás esperó las movilizaciones de octubre claro no no Pensó no me dio para que nada esas movilizaciones no se iban a dar y que el único sector que podía movilizarse era el de los transportistas afectado directamente por los incrementos del diésel y de la gasolina y sin embargo fueron los sectores indígenas y después la población de las ciudades y en especial de Quito, las que se aliaron a esta movilización y lograron crear este evento, ¿no? De una movilización potente, de una rebelión popular como pocas veces en las últimas décadas. Entonces, si se generan esas condiciones, el escenario está ahí. El escenario se va a dar. Vamos por ese lado político. Eh... Hubo las movilizaciones, mucha gente critica el hecho de haber llegado a un diálogo con el gobierno porque dicen que justo ese día ya estaba caído. Eh, inclusive el, el video que, 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 que sacaron en las redes sociales y todo lo demás donde decías que todo esto iba a capitalizar eh, Correa y, y el grupo de la Revolución Ciudadana. Y muchos también te dicen que tú eres el pueblo de que no haya caído Lenín Moreno porque eh, asesoraste a los indígenas que vayan al diálogo. Eh, no, no es así. ¿no? Eh, mira lo que yo dije y pienso que tiene que ver con una reflexión eh, nacional, es el hecho de que si la movilización continuaba, si seguía el lunes 14, si por determinadas circunstancias el presidente Moreno no hubiese accedido a derogar el decreto 883. Lo más probable es que sus condiciones de gobernabilidad se acababan y se cae. O sea, pienso yo y piensan algunas personas que el presidente se cae, eh, pero el presidente Moreno retrocede y accede a eh, derogar ese decreto. La eh, negociación fue pública. ¿Tuviste llegar al movimiento indígena a esa mesa de negociación? ¿Quién pidió la negociación? Pidió la sociedad ecuatoriana. Porque ya teníamos, es más, el día en que fuimos a la negociación ya teníamos varios muertos. Ese mismo día habían muerto dos personas más. Y es una responsabilidad muy grande tener en tus manos la vida de personas. Que si el gobierno no hubiese accedido a derogar el decreto 883, entonces la delegación indígena tenía que retirarse y... Retirarse de la mesa significaba continuar con la movilización, era otra historia, pero ahí la pelota estaba en la cancha del presidente Moreno. Entonces, cuando llegamos, llegamos tal cual. Es más, ese día nos despedimos de nuestras familias porque pensábamos que probablemente por la represión del gobierno íbamos a caer presos. De hecho, la organización social ya determinó la segunda línea que iba a asumir la conducción del proceso si nosotros caíamos presos. Llegamos a ese evento, el gobierno no quiso que se transmite ese evento, pero nosotros, gracias al apoyo de redes sociales, sobre todo de las radios populares, CORAPE, Lanceros Digitales, entre otros, entonces dijimos, si ustedes no transmiten, nosotros sí vamos a transmitir. Inmediatamente el gobierno ordenó la transmisión en vivo de ese evento. ¿Y qué es lo que tuviste? ¿Viste exactamente eso? ¿Viste una dirigencia que le dijo presidente Droga ese decreto? No le dijo firme la renuncia, vayas, etcétera, ¿no? Exactamente. ¿Por qué fuimos eso? Porque fue la sociedad la que pidió eso. Fueron las organizaciones sociales por la violencia de la represión. La represión implicaba muertos. Un día más habría significado varios muertos más. El presidente después se retira a, de, a dialogar, a debatir. Con en ese receso que dijeron receso, de 15 minutos, de 15 minutos ¿no? y que fue ningún, más de una hora. Ningún indígena, ninguno de los miembros que estábamos ahí, Fuimos a hablar con el presidente. Nadie. Nos quedamos esperando el retorno del presidente. Cuando el presidente regresa, el presidente nos dice: He accedido a dejar sin efecto el 883. Recuerda que el 883 no solamente es el precio de la gasolina, es también la disminución del 20% en la contratación pública, es entregar un día de trabajo de los trabajadores públicos al Estado, es la supresión de 15 días de vacaciones a los trabajadores públicos, entre otras cosas, ¿no? Cuando el presidente dice que deja sin efecto, inmediatamente sale el señor Contralor a decir que eh, se ha llegado a un acuerdo. Y ahí es cuando Leonidas Issa y yo, y entre otros dirigentes, dicen: ¿Cuál acuerdo? Cuando nunca conversamos. Pero eso. ya tenía un decreto, según un Claro, tenía que el decreto, y ahí, es cuando, y ahí es cuando le lee ese decreto, y el presidente se va, y nosotros empezamos a cuestionar eso. Entonces, nunca hubo ninguna negociación con el gobierno. Todo fue absolutamente transparente. La sociedad ecuatoriana nos encomendó un punto que se llama la derogatoria del decreto 883, no más. Si se caía el presidente, era por los errores del de propio presidente. O sea, no porque nosotros, no porque el pueblo fue con esa agenda. Ahora bien, si el presidente, digamos, contrafáctico, el presidente no hubiese aceptado la negociación y dice, lo siento, tengo problemas de déficit fiscal, no puedo dar marcha atrás y se retiraba, nosotros le habríamos dicho, señor presidente, vamos a seguir en la lucha. Seguíamos en la lucha, iban a haber más muertos, indudablemente, más ecuatorianos iban a ser víctimas de esa violencia, más heridos, más detenidos, ¿no? Y las condiciones de gobernabilidad habrían sido mínimas para el presidente, pero es el propio presidente gracias a sus propios errores el que habría creado esas condiciones para el cambio si se hubiese caído el presidente qué hubiese pasado llegaba el vicepresidente porque esa es la línea constitucional gracias. o sea no podemos uh -huh. abstenernos no si el vicepresidente llegaba era imposible que el vicepresidente deslinde su responsabilidad con el fondo monetario internacional o sea no lo va a hacer Pensar que con el cambio de presidente y la llegada del vicepresidente, además que pertenece a las élites, sobre todo oligárquicas de Guayaquil, que están totalmente comprometidas con el ajuste económico, ¿qué habría hecho Otto Sonner-Hosner? Probablemente llamar a elecciones anticipadas, lo que tú quieras, ¿no? Pero habría seguido la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la carta de intención no se caía. ¿Cuándo se empieza a caer la carta de intención? Se empieza a caer a la siguiente semana la carta de intención. Cuando el presidente, fíjate tú, el domingo 13 negocia con el pueblo indígena y el eh, 18, 13, lunes 14, 15, 16, 17, 18, el viernes 18 envía a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de crecimiento económico. Ese proyecto de ley de crecimiento económico era el decreto 883 multiplicado por 100. Claro, o sea, yo, nunca he visto, yo nunca he visto una plataforma neoliberal tan radical como esa. Nunca, nunca he visto eso. ¿Qué hace el movimiento indígena? No? Fíjate la estrategia del movimiento indígena. El movimiento indígena dice, tenemos que parar ese, esa ley. Pero ¿cómo hacemos? Dice, tenemos que acercarnos al bloque de la revolución ciudadana. Pero nosotros como movimiento social no podemos acercarnos. Por las circunstancias que están dadas, pues, ¿no? Por la situación que vive el país. Y le piden al Foro de Economía Heterodoxa que se acerque y que arme la estrategia para bajarse la ley de crecimiento económico. Fue una disputa que no se entiende de pronto muy bien, muy soterrada, muy por adentro, pero fue una disputa fortísima donde trabajamos a otro nivel la resistencia y logramos lo que parecía imposible. Nos bajamos la ley de crecimiento económico, 2-0. Entonces. Eso, en supuesto que nosotros lo hubiésemos votado a Lenny Moreno, comillas ahí, lunes, uh -huh. El cambio de gobierno, en 15 días Otto Sonner-Hosner enviaba esa ley de crecimiento económico y dime tú, ¿con qué capital político habríamos logrado parar esa ley? No teníamos capital, porque si convocábamos a la gente a las calles, la gente dice, pero pues ya le sacamos a Moreno. Claro, Moreno ya se hubiera fuera. bajado totalmente el ánimo de la gente. Claro, Moreno está afuera, porque ya logras una especie de catarsis, ¿no? Y esa ley, una vez que esté afuera, y la asamblea habría estado, los políticos buscando la reelección, etcétera habría pasado por el Ministerio de la Ley una de las reformas neoliberales más agresivas que, que te puedas imaginar. Se nos caía la dolarización con esa ley. Pero, Entonces, acusar de que hemos negociado la permanencia de Moreno, de que yo le he asesorado al movimiento indígena, es ingenuidad o mala fe. Mala fe. Yeah. Pienso que eh, es más ingenuidad, quiero pensar bien. Porque además, quienes me acusan de eso son eh, básicamente gente que adscribe o gente que suscribe o gente que apoya el proceso de la revolución ciudadana. Si en este momento tenemos que generar un proceso de convergencias del centro a la izquierda, y si estas personas están denigrando todos los días, ¿cómo podemos lograr ese proceso de convergencias políticas? Cuando están manipulando la realidad, están mintiendo, están eh, cargando las tintas a una persona que solamente acompaña, que no tengo esa capacidad porque decir que yo he asesorado y que el movimiento indígena me ha obedecido es un racismo y una falta de respeto a la al movimiento más importante que tiene el país, pues así de simple, ¿no? Entonces eh, yo he explicado un montón de veces eso. Ya simplemente no hago caso a sus comentarios simplemente los dejo pasar, no los bloqueo, dejo que sigan con su dinámica. Nosotros seguimos trabajando, ya vamos tres golpes fuertes al gobierno. El primer golpe es el 883, el segundo golpe es la Ley de Crecimiento Económico, el tercer golpe es el presupuesto, ¿no? Y estamos preparando el cuarto. Ya te va a contar. Sí, pero parece que sí hay el gol de ONOS del gobierno. Sí, eso o sea, es verdad. O sea, sí, o sea, hay el gol de honor que es el primero, sí. o son dos, no sé, porque hay, bueno, hay el, el, el de la ley de tributaria, sí, sí. Sí, de es, simplicidad es tributaria, de y también la no salida de, de los ministros de defensa y de gobierno, pues, porque esa era parte de lo, de lo, de lo que se pidió ese día en la mesa sí. de negociación. Y ahora vemos una ministra que está siendo condecorada por la policía de Estados Unidos. como le falta pedir la jubilación ahí. Sí, pues, pues o sea poco más y ya viene trayendo hasta la jubilación de allá. Sí. sí. Eh, no, eso no sé es nada más. Lo otro es eh, cuestiones de política. No, es 3-1 en realidad. Yeah. Nosotros llevamos 3, ellos nos metieron un gol. Eh, esperemos que no empaten el partido, sí, porque sí, sería por increíble que empaten el partido, pero... Estamos bien, veamos cómo va la negociación con los trabajadores. Esperemos que los trabajadores se apalanquen en la organización social. Esperemos que se fortalezca el Parlamento de los Pueblos. Esperemos que el Parlamento de los Pueblos sea el espacio de convergencias políticas para armar el gran frente de centro-izquierda para las próximas elecciones. ¿Pero también están ahí la gente de la Revolución Ciudadana? O, Esperemos que sí. Esperemos que vayan, pero como ciudadanos ecuatorianos, no como parte de un proyecto particular, porque ahora hay que pensar en función de los ecuatorianos, hay que pensar no en función de una figura política, sino en función de lo que queremos como país. Hay personas que apoyaron a la revolución ciudadana, está perfectamente bien, pero ahora... Si consideran que es por su ideología y demás, tienen que apoyar un proyecto de centro izquierda, está el proceso del Parlamento. Esperemos que los líderes de la Revolución Ciudadana entiendan este proceso y también lo apoyen y no rompan la tendencia que se está configurando de centro a la izquierda. Que no rompan esa tendencia. Si no rompen la tendencia, hay muchas posibilidades de, de ir con un escenario diferente para las elecciones, hay muchísimas posibilidades. Entonces, pero todo depende de, de cómo visualicen, de cómo actúen los actores políticos, ¿no? de que no se dejen llevar por sus ambiciones, sus egoísmos y que piensen en función de eso. Y seamos más generosos, más solidarios con las personas que están luchando. Eh, si hay una persona que está eh, luchando contra el poder y es atacado por el poder y yo a nombre de pertenecer a un partido político que teóricamente tiene la verdad, también lo ataco, estoy haciéndole juego al poder. Así de simple, ¿no? Cuando, claro, me ponen mensajes eh, y me dicen, no, la revolución, tú negaste la revolución ciudadana, eres un traidor, es una cosa de esas, en realidad están haciendo juego al no, Fondo Monetario y al neoliberalismo, ¿no? Nos están quitando margen de acción para pelear contra el Fondo Monetario, porque no se trata de una cuestión personal. Se trata de una cuestión política, ¿no? Entonces, cada tuit, cada comentario en contra de Pablo Dados, o Leonidas Isa, sobre todo si es gente de izquierda, es un tuit a favor del Fondo Monetario. Es un tuit a favor de, de las oligarquías, a favor de Nebot, ¿no? De pronto ellos no lo piensan así, pero, o sea, prácticamente resulta así. Porque si te restan capacidad de acción, si te deslegitiman, eh, quien eh, pierde es la resistencia al Fondo Monetario y quien gana es el Fondo Monetario. Fíjate lo que pasó con eh, la iniciativa que teníamos con respecto a, a sacarle a la Corte Constitucional. Uh -huh. Falló por eso. Falló por la presión de las redes sociales que la CONAI tuvo que salirse de eso y dejar que la Corte Constitucional le blinde al Fondo Monetario Internacional. Entonces, eh, si yo soy de izquierda, tengo que ser coherente con izquierda. Si yo quiero una transformación para mi país, tengo que ser coherente con esos deseos de transformación, de equidad ¿no? y de dignidad social. Pero parece que lo que falta es un poco de o sea, recuperar la confianza en, en, la, en los demás frentes y demás partidos, ¿no? porque lo que hay es estos ataques de mucha gente, de gente que posiblemente sea muy fanática de, 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 de diferentes tendencias. Pero ¿no será mejor trabajar en la confianza, en decir cosas, las cosas de directamente esto es lo mejor hay que decirlo oh, abiertamente las cosas y decir eh, que nunca hubo ningún tipo de negociación para sostener al gobierno ni mucho menos que lo que sí hubo fue una negociación para derogar el decreto 883 y eso fue público fue notorio el país eh, lo vivió el país eh, lo testificó si tú quieres porque se transmitió en cadena nacional por todos los medios entonces a pesar de que tú lo oíste decir que hubo negociación es mala fe. De verdad claro, que es mala fe. Pero, Porque, claro, ¿Cuál sea, negociación hubo cuando estás viendo la negociación? Estás viendo cómo el presidente de la CONAI, Leonidas dice, cómo todos los indígenas ese momento le reclaman al gobierno con dureza, le sí. reclaman incluso ásperamente ¿no? claro, al Estado. Y pero, después decir que hubo negociación, realmente es mala fe. Digo, pero no puede haber, digo, esta del, del tema de la confianza, eh, el hecho de que los, eh, bueno, los muertos... Son de diferentes tendencias. Nosotros pusimos claro, los muertos. Claro, la de todos, porque hay, hay los indígenas muertos. ahí también. Pero básicamente eh, indígenas. Claro, pero ¿y los presos? Los presos los puso toda la sociedad, hay más de mil pero ahí presos. También está, pero ahí también hay ves tú que están eh, gente y de ojo, la Revolución Ciudadana es, eh, nosotros en la Guajara de tenemos, México. Eh, 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 hay, eh, hay tres que están ahí acusados por unos twitters, o sea. Pero fíjate tú que. Eh, a pesar de eso, fíjate cómo son las cosas, tenemos compañeros acusados, pero hay pocos acusados de terrorismo. La inmensa mayoría de líderes indígenas acusados de terrorismo fueron del gobierno anterior, cerca de 300. Han sido acusados de sabotaje, alteración del orden público, etcétera lo que tú quieras, pero el gobierno que nos persiguió a nosotros, al movimiento indígena, al movimiento social, que nos acusó de terrorismo, que nos quitó los territorios, que nos quitó la educación intercultural, la salud intercultural, que quiso quitarnos incluso la casa en la que estábamos, fue el gobierno anterior. Nos persiguió como no tienes idea. Entonces, ahora, es cierto, eh, hay que, yo suscribo lo que tú dices, hay que hablar con confianza. Y creo y espero que los políticos entiendan que el país está viviendo una nueva dinámica en este momento. Una dinámica donde emerge el pueblo, emergen las organizaciones sociales. Y es ese pueblo que emergió, ese pueblo que luchó, esos jóvenes que pusieron el pecho literalmente a las balas, los que ahora tienen que decidir el futuro de este país. Los políticos creo que deberían abstenerse y decir, ya está bien, esta vez vamos a respetar esto. Entonces sí quisiera pedir, eh, al menos públicamente, a los máximos jerarcas de la Revolución Ciudadana un silencio, ¿sabes?, en esta coyuntura para que no exacerben las, uh, las cosas, para que la gente se tranquilice, para que la gente no vea cosas que no corresponden a la realidad. Porque si se le dice a las personas que se negoció por detrás, que se negoció la permanencia de Lenin, se le está mintiendo a la gente y la gente no quiere mentiras. Nosotros hemos sido absolutamente transparentes. Ese día fuimos con el mandato del pueblo que fue derogar el 883. Y para el movimiento indígena, eh, si tú quieres, el precepto básico de la ética política está en la noción de mandar obedeciendo. O sea, mandas obedeciendo porque el liderazgo significa responsabilidad jamás en ninguna circunstancia eh, tuviste a ningún indígena conversando con el presidente. Decir, bueno, es que ustedes tuvieron a Humberto Cholango. Humberto Cholango fue separado de la organización indígena, igual que Aukitituania, Mariano Curicama, etcétera. Fueron separados. Los de Estiván. Los han sido separados porque la foto indígena. de la Luz Tibán sí. también es del pero, el, claro, han sido separados. Pero tú no puedes acusar a un movimiento Y ya por el caso de Yacu Pérez es diferente. ¿Por? Porque yo le. O sea, todo el mundo le veía aquí ya está de ñaño con el. No, con Yacu el, Pérez eh, es perfecto. ¿Cómo es? Como el. Con el para fines prácticos marido de la señora ministra de gobierno. Sí. Yacu Pérez es perfecto y eh, como autoridad pública tiene que hacer eso. Mira, yo estuve de candidato a la alcaldía de Quito. Uh -huh. Si hubiese ganado la alcaldía de Quito, habría estado con los compañeros, habría participado, habría tratado de mediar y todo lo que quieras, pero después de acabar este evento, me habría tocado asumir la alcaldía y dentro de la alcaldía me habría tocado hablar con el ministro de Finanzas, pues, para definir eh, lo, las transferencias a la ciudad, etcétera, los proyectos para la ciudad. Y algún rato me habría tocado, por fiestas de Quito, no sé, saludar al menos con el presidente, ¿no? Pues o sea, sí, no quita lo valiente, ¿no? por supuesto, y así nos hubiera tocado a todas los, los, las autoridades locales. Hay que mediar las cosas. Yacu no está hablando como líder de una organización social. No se está reuniendo con un funcionario gubernamental a nombre de la organización social. Se está reuniendo como prefecto de la provincia de la SUAY a definir cuestiones que tienen que ver con la provincia de la SUAY. En ya. el cual hay responsabilidades compartidas. Pero ahí, por ejemplo, los medios de comunicación ponen que ya él está aliado al gobierno, ¿Por qué no hay una, un comunicado de prensa, alguna cosa como para decir, oigan, saben que él actúa como prefecto. Sí, lo dijo, Yacu, después habló de una rueda de prensa, lo dijo, está en las redes sociales, tú puedes averiguar, dijo, no tengo nada que ver con el gobierno. De hecho, Yacu habló del homenaje a las víctimas y reclamó por las víctimas en la reunión. Y reclamó por la violencia inusitada, pero eso no se acuerdan los medios de comunicación. Bueno, y está, que... ya estableciendo estrategias de reparación desde la prefectura a las víctimas. Quiere poner nombres a las calles, carreteras de las víctimas del paro, ya, ¿no? Es decir, y lo dijo públicamente, está en cuestiones que lo ha hecho a través de redes sociales y demás. Pero, ¿por qué los medios de comunicación no dan a conocer eso, ¿no? Están intentando dividirnos. Entonces le están eh, a Jaco Pérez, a Jaime Vargas, a Leonidas Sisa, a Pablo Dávalos, están cargándoles, si tú quieres, absolutamente responsabilidades de las cuales no tenemos ¿Y nada. ¿Y quién que es ver. cierto de que tú ya no eres del asesor de la CONAIE ni de los Y Fíjate lo que pasó: eh, yo estoy con eh, la organización social pertenezco a la organización social, a ese entramado que se llama el Parlamento de los Pueblos. Para definir cuestiones técnicas de economía no hay otro grupo de economistas que el mío, o sea, no existe otro. Cuando la Conaya aclara y le dice, miren, el señor Dávalos no es asesor porque no tenemos plata para pagar asesores, no tiene ninguna relación de dependencia laboral, porque si decimos que él es asesor nos pone un juicio laboral y tenemos que pagarle, no. Él es fraterno de la organización, forma parte de la organización, es miembro fraterno. Entonces, él puede hablar a través del foro, obviamente, pero la vocería de la CONAI la hace la CONAI, por supuesto, ¿no? Esa aclaración que hizo Jaime Vargas nunca se hizo público. Ya. Yeah. O sea, la hizo Jaime Vargas, la hizo la unidad pero tú no ves que los medios de comunicación han acogido como cuando Jaime Vargas dijo que no pertenezco a la CONAI, ¿no? que era una cuestión de tipo más eh, estrictamente laboral, en el sentido de que no es asesor porque no hay asesorías en la CONAI, hay acompañamientos de la CONAI, ¿no? El movimiento indígena. ¿Qué opinas tú de este proceso que se está haciendo a la prefecta de Pichincha y a Virgilio Hernández, que también era muy cercano? A ¿no? Y a Cristian González. Es doloroso, absolutamente doloroso, eh, porque no es justo, ¿no? Es la aplicación del lawfare, ¿no? O sea, la utilización de las leyes como instrumentos de guerra, como instrumentos de persecución. Se están persiguiendo a personas sin que existan los supuestos y además el debido proceso. Y se están exagerando con eh, las medidas cautelares con razones evidentemente políticas y en ese sentido se está transgrediendo con el ordenamiento jurídico y con disposiciones expresas que están en la Corte, en la carta constitucional y además la, la Corte Interamericana la, ha definido ya medidas cautelares para, para ellos que tienen que cumplirse tiene que cumplirse para garantizar la vigencia y respeto a sus derechos humanos fundamentales, derechos incluso políticos, ¿no? Entonces, eh, vemos con preocupación cómo está creciendo ese lawfare. Vemos con preocupación cómo en este momento están yéndose contra determinadas personas. Hoy están ampliando ya a los dirigentes indígenas. Uh -huh. Probablemente después serán a comunicadores sociales, serán otro tipo de dirigentes laborales, etcétera. Porque es una dinámica casi fascista, ¿no? De utilizar el poder del Estado para perseguir a la sociedad. Sin respetar los derechos, las leyes, el debido proceso en absoluto, ¿no? Y en ese sentido, claro, el drama que viven todos los perseguidos es un drama fuerte, un drama que no, no quisiéramos que absolutamente nadie pase por eso, ¿no? Y justamente por eso tú ves la felicitación que hace la Embajada de Estados Unidos a la ministra de Gobierno. Ahí está absolutamente claro. Ahí está clarísimo. Que, claro, <laughs> quien define esa hoja de ruta <laughs> es la Embajada de Estados Unidos. Así es. O sea, está ahí claro. está clarísimo. Y dentro de eh, la Embajada de Estados Unidos, de esa hoja de ruta está el lawyer, ¿no? O sea, persigue, los judicializa, los criminaliza, ¿no? Y claro, en este momento tenemos eh, personas de varios sectores. Eh, no me extrañaría que extiendan después a otros sectores sociales, es decir, crear miedo. El miedo para eh, servir como marco heurístico, si tú quieres, para ejercer el poder. Una población temerosa no protesta, una población temerosa no sale a las calles, una población temerosa no grita lo que siente, ¿no? Entonces quieren utilizar el miedo para someter a la población. Es eso, ¿no? Lo que está detrás de, de esos juicios de estas personas. Queremos agradecerte, Pablo, por haber eh, aceptado esta nueva invitación. Eh, también queremos pedirte nuevamente que, ante las preguntas de nuestros amigos en las redes sociales, porque ellos dicen que todavía tienen la duda de que qué pasó en esas dos horas de, de receso. Y te, te lo digo y, y hay grabaciones eh, que las hizo Corape y demás. Nunca, nunca ningún miembro de la delegación indígena entró a dialogar con el presidente. El momento en que cualquier persona hubiese entrado a dialogar con el presidente habría sido absolutamente público. Yo habría puesto un tweet. Yo le habría reclamado y le habría dicho, a ver, Jaime o Leo y demás, ¿por qué entraste? O sea, yo lo habría hecho. Si yo entraba, me habrían dicho, Pablo, ¿por qué entraste? Nunca, nunca entramos. Estuvimos todo el tiempo. Es más, llegó un momento en que conversamos y dijimos, 15 minutos más y nos vamos. Esta es una falta de respeto. Nos dijeron que era un receso de 15 minutos y estamos aquí ya más de dos horas. ¿De acuerdo, compañeros? De acuerdo, compañeros. A los 10 minutos salió el presidente, ¿no? Entonces, nunca hubo ninguna negociación con el gobierno más allá de lo que se vio en la televisión pública. Decir que han habido negociaciones es mala fe, es un acto de, de cizaña política, es un acto que tiene que ver con esa estrategia del Fondo Monetario, de la Embajada Americana, de denigrar a las personas que estuvieron ahí. Y de si a pesar de haber explicado, las personas siguen insistiendo en eso, o sea, yo voy a pensar que detrás de ellos está la Embajada de Estados Unidos, pues, ¿no? Y toda la estrategia de, de distorsión de la realidad, etcétera, ¿no? Porque no existe absolutamente ningún criterio que avale esa percepción de que se ha negociado. No se negoció más allá de lo que se vio. Ya. ¿No? Otra pregunta que nos hacen, y ya para terminar, dice... Nunca se planteó la posibilidad de deponer al presidente. O sea, yo sí, te, yo por supuesto que yo tenía ganas de eso, pero no podemos ir más allá de lo que la sociedad te da. No podemos ir más allá de eso. Si la sociedad te da un encargo, tienes que cumplir ese encargo. El encargo que nos dio la sociedad fue el decreto 883. No teníamos otro encargo. Si la sociedad ecuatoriana nos habría dicho, ¿saben qué? Hasta aquí llegó este tipo. Ya. Si la sociedad ecuatoriana habría dicho eso, no íbamos a la reunión, nada más. ¿Por qué fuimos a la reunión? Porque eso pidió la gente. ¿Y por qué pidió la gente? Porque había muertos, había heridos, había presos. Y había que definir con el gobierno exactamente qué pasaba. Y había una escasez de alimentos y ya estábamos... Si el gobierno hubiese decidido mantenerse en su línea, nosotros habíamos también decidido, a pesar de toda la violencia, los muertos, los heridos, mantenernos en la línea. No íbamos a negociar absolutamente nada de eso. Que habría sido una negociación terrible si hubiésemos dejado pasar lo que Pablo Celi nos presentó ahí? Ah. Si dejábamos pasar lo que Celi nos presentó, eso sí era una negociación. Y la persona que le paró a Cel y fue público fui yo, y después fue Leonidas y Isa. Nosotros le paramos entre Leo y yo, le paramos a Cel y dijimos, eso no va. Por eso nos quedamos de lunes hasta las 4 de la mañana, cerca de las 4 de la mañana, con el famoso decreto sustitutivo. ¿Qué? Y por eso en el decreto sustitutivo aparece el hecho de revisar el modelo económico. Y por eso nosotros hicimos el nuevo modelo económico para cumplir con el decreto sustitutivo. O sea, no nos inventamos la propuesta económica de locos. Fue para cumplir con el nuevo decreto y con la negociación. ¿Qué es lo que quería Celi y el gobierno? Que nos volvamos a reunir en dos horas en una comisión técnica para, en esas dos horas, volver a ratificar la eliminación de los subsidios, pero esta vez con una estrategia de focalización y compensación a los pueblos indígenas. Eso quería. Ya tenían listo el documento. Si hubiésemos firmado ese documento, eso sí era negociación. Eso sí era vender. Todo, eh, tú quieres eh, todo el esfuerzo que hizo el pueblo ecuatoriano. ¿Qué hicimos nosotros? No, nos negamos a firmar eso. ¿Qué dijimos? Ya revisemos los subsidios, pero dentro de una revisión del modelo de forma integral de desarrollo económico. Eso fue lo que firmamos. Y qué hicimos después? Una vez que firmamos eso, nos reunimos a definir el nuevo modelo integral de desarrollo, porque ese fue el compromiso. Y le entregamos el 31 de octubre al país el nuevo modelo integral de desarrollo. Le entregamos eso. ¿Y qué no se ha tomado en cuenta? No se ha en cuenta hasta el día de hoy. Entonces, ya te digo, acusarnos uh -huh. es, es hacerle juego a la embajada, es hacerle juego al poder, al neoliberalismo, ¿no? O sea, es tratar de eh, deslegitimar a las personas que están ejerciendo una lucha, una vocería, eh, un compromiso con, con toda la sociedad ecuatoriana y frente al poder, ¿no? Y frente a las estrategias de poder. O sea, yo arriesgo que algún rato también me criminalicen. Ya fiscalía ya me llamó a declarar a mí. Qué Entonces miedo. fíjate tú, claro, Porque por si este eres... tipo, por este tipo de, eh, por este tipo de comentarios. O sea, la gente quiere hacer daño, pero ya no, ya no, ya no son fanáticos. Ya es gente que obedece otras intenciones. Ya fiscalía me llamó a declarar. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿por qué? Listo, muchísimas gracias Pablo, te queremos nuevamente agradecer por siempre asistir a nuestras invitaciones. Eh, queremos también decirles a nuestros eh, queridos amigos que se han conectado, muchísimas gracias. Si tuviéramos pudiéramos tener más tiempo para contestar todo lo que nos preguntan, pero yo creo que ya se ha topado casi todo lo que nos están preguntando ustedes aquí en, en las redes sociales. Muchísimas gracias Pablo, nuevamente gracias. Eh, esperamos que tenerte acá en un programa un poco más extendido ya sí. no de temas políticos, eh, ya te habíamos hablado de que tenemos ya una parrilla de, de, de programación ya para el próximo año y ahí estarás pues invitado para que nos cuentes también de tu lado literario. También, Cuenta Pablo. conmigo para eso, me encanta la literatura, la poesía. Vengo de un lugar así. De hecho, mi madre fue Premio Nacional de Poesía. Mi padre también era pintor. Entonces, vengo de un lugar con bastante ¿Y arte. ¿Por qué y economista? No me hagas sentir mal. <laughs> y al mismo me saben preguntar a mí: ¿Por qué periodista? No estás Pero lo bueno para ley, Es ellos, más decente decir. que lo mío. Pues ay, claro. Muchísimas gracias, gracias a todos los amigos. Por favor, no se desconecten. Más tarde ya estamos con el análisis semanal del doctor Augusto Tandazo. Muy buenas Noches, hasta tanto.